puse tre alfombre in piso. Questa tre alfombra, che una lei è la prima che taglia, è la prima da. Come la via? Sì, come la taglia, ma non la fondo. E estaba en el piso del estudio y a lo largo de dos años esa alfombra se fue pintando por accidente. La pintura que se derramaba en el piso mientras yo trabajaba en otro lugar. Y o sea, yo reconocí el valor estético que yo tenía. Yo decidí que quería trabajar con arte, recuperar esa alfombra. Entonces esa idea de recuperar ese material y elevarlo en la pared, convertirlo en un cuadro, ahí fue el inicio. O sea, con la pared, ¿no? Se ve el barrio de la tierra, que no ¿Cosiste esto? ¿Cosiste todo esto? La tela. Esta parte de la cocina sobre la alfombra. Es la juxtaposición de alfombra de tela sobre tela, con dos formas diferentes de tela. Porque lo que yo puedo ver aquí, obviamente, esto es de la alfombra. Esto es de la alfombra, el pelito. Pero esta parte de acá es lienzo normal. Está cosido sobre la alfombra, sobre la superficie. Entonces, de la alfombra. Lienzo sobre la alfombra. Estoy integrando el lienzo en la alfombra. Está como casi penetrando la alfombra. Por eso parece que está por detrás. Y hay gente que piensa que la alfombra está aceitada.